Muy buenas a todos, señores, señoritas animales y lo que haya por ahí. Aquí estamos en otro vídeo de Far Cry 4. Vamos a hablar con este buen hombre a ver qué nos quiere contar. Ah, no. Sí. Hombre, chaval. Iban a hacer que trabajase hasta la muerte en las minas o en trabajos forzados. No estaba solo. Tienen a más gente. Tienes que ayudarnos. Déjamelo a mí. Sí, tú quédate aquí, tranquilito. Sin miedo. Tú quédate ahí. Déjame a mí el recado. Fuera de grabación ya hice lo del maestro de los puestos, que ahora no sé dónde coño estaba. Pero bueno, da igual. Vamos a buscar el lugar. Estamos ya a punto de acabar el juego, ¿eh? Estamos a punto de acabar el juego. Ya sabéis que haré un vídeo extra con las cosas distintas que no hemos visto en momentos puntuales, con escenas a la hora de tomar una decisión o al elegir entre Amita o Sabal. Que siempre elijo Sabal, pues mostrar qué ocurre si elijo Amita y en qué cambian las escenas posteriores. Y pues no sé cuántos finales habrá en el juego, pero sé que hay uno al principio, ese también lo mostraré. Y muchas cosas. Todo relacionado con cosas que no hemos visto. Y no sé cuánto tiempo me llevará ese vídeo, pero el tiempo que me lleve, pues me llevó. Pero que sepáis que lo haré. Así que vamos a ver. Y ya sabéis que si hay momentos de silencio, es por el copyright. Simplemente lo que hago es silenciar y ya está. Que por cierto, aquí el truco está en... Aquí el truco está en... Vale, quizá el truco sea... Voy a probar, ¿eh? Si fracaso, bueno, lo he intentado. Ah, pero están por dentro, ¿no? Cerdos. Estos campesinos aprenderán a obedecer a mí como un crío a su padre. A ver, rápido, Vale, este ni se ha enterado. Esto es lo que había que hacer. Tal cual. Vale. A ver, no hemos... No me he puesto la... La jeringuilla. Voy a ponérmela, porque ya a estas alturas es lo mejor. Pero sí, solo quedaba el tonto este. O sea, lo temía, ¿eh? Ah, no. Hay uno dentro. Vale. He matado a un civil inocente, bueno. O sea, le ha traspasado la bala al otro y he matado al tonto este. Es increíble, tío. Semejante basura. Bueno, pues ya está. Da igual, señores. Hemos acabado con uno. Pues no nos dan tanto dinero. No ocurre nada. Se ha intentado. Y ya está. Me da rabia porque... O sea, yo sabía que había uno ahí, pero... Me da igual. Es todo lo que tengo. Acéptalo. Sí, gracias, gracias. Pobrecito. ¿A quién me he llevado por delante? A ver. ¡Oh! Bueno, pues esto. Os quiere papá. Muy bien. Pues ya está. Vamos a volver. Vamos a continuar haciendo cositas. Tan pronto como la gente a la que salvaste se recupere, ayudaremos a la senda dorada. Sí, por supuesto. Siempre hay que ayudar. Bueno, vamos a hacer la caza del animal raro. Ah, esto estaba aquí. Bueno, ya lo veis ahí. Y ahí estamos. ¡Diablo loco! ¿Cómo? ¿Cómo he de acabar con él? No lo sé. Señor Shifan, encontré el diseño que me dejó. ¿Cómo se supone que voy a saber qué lobo es el líder de la manada? Ojalá pudiera estar ahí cuando el macho alfa acabe con el lobo alfa. Todos los informes que he recibido de los últimos ataques dicen que el líder se distingue del resto de la manada por su elegante pelaje negro. Ya te lo veo puesto y es fantástico. Sé feroz, AJ. Sí. Siempre dices eso de sé feroz, pero ¿qué significa? Cuando digo sé feroz, significa que vivas intensamente y sin miedo. Que seas audaz y busques la calidad en todo lo que hagas. Y sobre todo, que seas libre de expresarte como te salga de los cojones. Piensa en lo que piensen los demás. Eso es ser feroz.
Muy bien dicho, tío. Sí, señor. O sea, tengo que cambiar de arco, ¿no? Con flechas o virotes. Pero da igual que flecha, que arco, no lo sé. Bueno, vamos a ver. Esta vez sí que necesito plantas rojas y azules. Aunque ya tengo de sobra, pero bueno. Siempre viene bien acumular, porque a estas alturas ya vamos a estar utilizando jeringuillas, que por cierto, las otras que eran. Recibe el doble de daño, inflige el doble. Hostia, esto es peligroso. Reduce el daño físico. Este puede estar bien siempre. Corre y nada más rápido. Sobre todo este también tengo que ir utilizando cada vez que haga eso. Vale, voy a intentar no utilizar ninguna ahora. Voy a acercarme. Uy, cuidado. Vale, sé perfectamente que es de color negro. Estos no son. Así que estos los tiramos ahí. Los descartamos. De hecho, para encontrar el de negro no creo que sea muy difícil, la verdad. Pero hay que hacerlo con el arco, ¿eh? Que no se nos olvide. Vale, voy a ponerme la jeringuilla. Y ahí hay uno. A ver, ¿dónde está el arco? Es el número 3. Hola. Lobo. Diablo loco. Tiene que ser este. No. Me los quito de encima los que no. Míralo. Va a venir corriendo. Lo sabía. No, lo siento, lobo. Lobito, bonito. Vale, Vamos al agua, Yo lo siento, lobo. Hostia, pero este tío, este lobo está obcecado conmigo, Jeje, pringao. Lo siento, lobo, chaval. Lo siento mucho. Piel de diablo loco. Bueno, ya la tengo. Pues lo primero, me equivoco de botón. No podía ser de otra manera. Creación. Aquí. Buah, la cartera. O sea, aún podíamos mejorar más la cartera. Ojo con eso. Hasta 5 millones puedo llevar ya. Bueno, colección. El Kirat del Raimin. Primero, había un lugar. Es una fortaleza invicta, pertenece a la centinela más capacitada del rey Pagan Min, la general Yuma. Es un símbolo del coraje de Kirati, que no sería posible sin la implacable fuerza de Yuma y la sabiduría del rey Min. Animales. Al igual que con los lobos comunes, los kiratíes no deben temer encontrarse con esta bestia, a no ser que estén tras los barrotes de una cárcel del ejército real. Al contrario que los lobos comunes, Diablo Loco provoca la locura con cada mordisco. Pues por eso hay que tener miedo, claro que sí, joder. Vale, pues vamos a ver si hay algo más que podamos hacer. Así relacionado con una misión secundaria. O sea, con desactivar bombas o algo así. Porque en el progreso, mirad, ya lo tenemos casi todo. O sea, ¿veis? 8, 7 de 7, tal, tal, tal. Semana de moda, falta uno. Me falta un rescate de rehenes y una desactivación de bombas. Que no sé cuándo saldrán. A lo mejor hay que seguir haciendo alguna misión de la historia. Que no sé dónde está tampoco. O sea, señores, estoy perdido. Ya hablando seriamente, ¿dónde coño tengo que ir? ¿Dónde está la misión? Es que no hay ninguna misión. Ah, sí, mira, el cerdo de Sabal. Coño, no lo veía. Bueno, vamos a venir entonces para aquí. Vamos a hacer otra misión principal. Quedan solo 4 según el juego. Así que bueno, vamos a vigilar. Bueno, voy a quitar este arma. ¿Cuál? Vale, voy a ponerme justo aquella que tengo en la cabeza. Sí, la que... en la que estoy pensando que era la que tenía. A ver si me acuerdo. Creo que está dentro de únicas. Creo que era la trituradora. Quitamos el arco. Sí, diría que era esta. Voy a restablecer la munición. Y bueno, esto lo vendemos ya. Últimamente me equivoco y vendo solo uno. Maldita sea. No sé si era este, pero bueno, da igual. Este también puede servir.
Pero sobre todo la sierra circular es la máxima. Y ahora ya las misiones deben ser jodidas. Así que hay que tener cuidado. A ver, planta verde, ven aquí. Bueno, señores, estamos ya ahí, ¿eh? Estamos ahí. Y si estamos ahí, significa mucho. Un águila. Si hay un águila, pues búscate la vida. A ver. Uy, escuchemos. ¿Qué crees que haces? No es tu vehículo. Tengo un último trabajo para ti antes de terminar. Amita debe morir. Es la voluntad de Kira. Es la única forma de que no se derrame más sangre. No es más que otro Pagan. Haz lo que sea necesario. Buah. Me temía que me podía pedir algo así, ¿eh? Mata a Amita. Bueno, supongo que tendré la decisión de matarla o no. Si tengo la opción de matarla, me imagino que es matarla y se acabó. Si tengo la opción de no matarla, pues lo veremos ahora, porque yo voy a intentar evitarlo. La música dice mucho, ¿eh? La música dice mucho, señores. La música... O sea, 600 metros. ¿Qué dices, tío? Madre de Dios. Bueno. No, voy a ir en coche. La música esta espero que no tenga copyright. Esperemos que no. Cuidado, amigo. A ver, voy a intentar señalar, porque si no, no llegaremos nunca. Y no sé... Vale. A ver, relajémonos. Vamos a relajarnos, deja de chocarte. Vale, cuidado. Dios. Ahí estamos. Bien, vamos. Sal, sí. Sal, esto explota. Vale, va a explotar, ¿no? Vale, lo veo. A ver, la planta verde, ¿dónde coño está? Joder, la planta verde. Estoy viendo una planta verde, tío. Bueno, vamos a llegar antes. Cuidado. Poco a poco iremos llegando. No hay prisa. Hostia, qué susto. Tengo curiosidad ya, de llegar, sinceramente. Y mucha, así que vamos, rápido. No, corre, tío. No puedo correr, tío, no sé por qué. Os juro que no puedo correr, Bueno, aquí hay un vehículo. Venga, vamos. No puedo correr. Es que a lo mejor forma parte de la misión el no poder correr para darle más emoción. No tengo ni idea. Oh, AJ, casi puedo ver tu ceño fruncido desde aquí. Pagan, ¿qué quieres? Vaya tono. Solo llamo para saber de ti. He oído que tus amiguitos andan un poco peleados. Debe de ser duro, contigo en medio de todo. Elegir es difícil. Créeme, lo sé por experiencia. De hecho, deberías agradecerme las elecciones que he hecho. Elecciones como Yuma. Salí en televisión en directo para ponértela en bandeja. Y yo odio la televisión. Lo mío es la radio. Y tú... tú no dejaste escapar la oportunidad. Pobre Yuma, la echaremos de menos. Fue una decisión dura. Elegirte a ti en vez de a ella. Pero fue la correcta. Ya lo verás. Claro, tienes prisa. Sitios a los que ir, mierda que destrozar. Te dejo a lo tuyo. No lo olvides, AJ. Elegir tiene sus consecuencias. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Tan listo eres para llegar a esa conclusión tú solo? Mata a los seguidores de Amita. AJ, escúchame con mucha atención. Cuando te enfrentes a Amita, hará todo lo posible para intentar convencerte de dejarla libre. No te creas ni una palabra.
Es una hereje atea sin respeto por su propia herencia, por su historia. El futuro de Kirat depende de tu capacidad de llevar a cabo esta misión. No vaciles. Y AJ, esto es lo que tu padre habría querido. Hazlo por él. Sí, sí, lo voy a hacer por él. Pero, a ver, ¿por qué no tengo ninguna jeringuilla repentinamente? A ver si es que está aún... No está utilizándose ninguna. Voy a probar a crear. No, en... Eran... Colección, mochila, bolsa. Hoja roja, hoja azul. No tengo hoja azul, pero... Tengo 21 hojas rojas y ninguna hoja azul. Pero... A lo mejor es por ese motivo. Claro, no tengo. Joder. Bueno, da igual. Bueno. A ver. Sí que hay. O sea, ahora soy el enemigo. Está claro. Y el problema aquí está en... Voy a coger todo tipo de plantas ya. Voy a intentar... Bueno, tranquilamente. ¿Pretendes traicionarnos? No. A ver. Yo lo siento, pero... Mamita. Tenemos que hablar. Escuchemos, a ver qué pasa. Tú te ha enviado a matarme. Sabía que terminaría así, pero tú. ¿Quién más aprieta el gatillo por aquí? Tienes razón. Sabal se escuda en su fe ciega en la tradición, y tú. ¿Le sigues como si fueras uno de sus súbditos? Llegué a creerte cuando dijiste que solo querías cumplir la última voluntad de tu madre. Vamos, hijo de Moham, salvador de Kirat. Obedece tus órdenes, aprieta el gatillo. ¿Seguro que es la voluntad de Kirat? Vale. No lo voy a hacer, voy a esperar un rato. Pero ya veremos qué ocurre en algún momento. No creo que hoy lo veáis, pero... ¿Qué ocurre cuando se aprieto? O sea... Qué noble, EJ. Me has perdonado. Pero vas a matar a Kirat. Es que, bueno, yo quería no matarla por la escena esta. Sabía que iba a aparecer alguna escena, obviamente. Me he ocupado de Amita. No está en mis manos juzgarla, hermano. Los dioses se encargarán. Tienes que matar a un dictador y acabar una guerra. Sí, eso sí. Supongo que la llamada esta... O sea, ha empezado diciendo, me he ocupado de Amita. Entonces yo supongo que sería igual si lo hubiera matado la llamada. Pero si es distinto, eso sí, lo veremos. Pero claro, el matarla... Bueno, en algún momento quizá lo muestre solo por el hecho de que veáis... Como la mato también. Me hace ilusión, realmente. Pero bueno, por la escena, para el vídeo, me gustaba más no matarla. A ver, vamos a continuar. Vale, aquí está la misión, pero no sé si... Mira. Sabía yo que ahora por hacer otra misión podría aparecer perfectamente esto. Vamos a hacer esto de desactivar la bomba. Me lo quito de encima. A ver. Sí, vale. Ya me dejan. Ahora sí puedo correr, ¿veis? O sea, antes no podía correr. Y ahora sí. Bueno, voy a utilizar el vehículo. Vamos a ir a por todas. Con el musicote. Oh yeah, baby. ¡No! Aprende a conducir, joder. Bueno, a ver si encuentro alguna planta azul. Ya, te paso. Porque ahora por esto también me interesa. Mira, ahí hay una, ¿eh? Fuera por la planta azul. Mira, ahí hay otra. Me pilla más de camino. Muy mal, tío. Muy mal. No sabes si es recto, ¿eh? Vale, aunque sea una, tío. Pero voy a intentar cogerla.
menos que está... Joder, está en el agua, tío. El problema no es eso. Vale, hay un gancho, ¿eh? ¡Uy! ¡Cómo mola esto, tío! Se ve tan real. Vale, se ha creado automáticamente. Vale, aquí no puedo mirarlo. Necesito subir. Voy a mirar ahora si se ha creado automáticamente, porque las verdes sí que se crean, pero esta no me ha salido en pantalla nada. No puedo subir, yo no sé para qué está este gancho, tío. No, no, en serio, ¿para qué? Bueno, pues ya que estamos en el agua, que me den más azules, por favor. ¡Juego! ¡Sé bueno! Mira, ya hay otra. Venga, aquí hay un azul. Lo que pasa es que... Vale, aquí está. Súper genial. ¡Súper genial! Sí, ahí hay otra. Voy a cogerla. Mira, pillo esta de la izquierda. Cuidado que oigo un vehículo. No quiero que me atropellen. Va, voy a pillar azules, ¿eh? Aquí hay un montón. Me han visto. No sé quién. Vale, el camión ese, me da igual. A estas alturas ya. Pilla, pilla. Voy a mirar si se crean. Vale, o sea, el tenerlas ya. No, no, claro, no se crean, joder. Es que no sé qué tengo en la cabeza, tío. No se crean, o sea, claramente las creo yo cuando me las pongo automáticamente. No es crearlas, sin más. Es que cuando me las pongo, es como que yo ya las creo. Las fabrico. Va, tío, qué coñazo de gente. Me voy, tío, de verdad. Que os den por ahí. Yo tengo ahora una ocupación más interesante que vosotros. Arma montada. Cúrate. Coge esta planta verde. Mira, el puñetero leopardo también, también. Parece que me tengan que joder a propósito, eh. O sea, sí o sí se junta todo. No he pillado la planta, me da igual. No, sí, aún me siguen viendo, ¿eh? Ya estáis viendo que en este juego tienen una vista escalofriante. Bueno, ya estamos llegando, vamos. Sube, sube, sube. Sube, quedan 100 metritos. 100 metritos. Mira, otra planta verde. Me da esa ilusión, me la llevo. Por si acaso, me la llevo. Vale, aquí está. ¿Tienes un momento? Sí, sí. Hey, hey, no hay tiempo que perder. No. ¿Qué son estos suministros? Egan Min encontró las medicinas que robamos y está todo lleno de explosivos y al aire libre. ¿Entonces es una trampa? Tenemos heridos que esperan esas medicinas. No puedo prometer nada. Sabemos que puedes hacerlo. Por supuesto, yo también sé que puedo. Oye, tengo que decirte algo. Entonces, por ese motivo es por lo que voy, porque sé que puedo hacerlo. Si no, ahí os quedáis, ¿eh? Pringaos. Ahí os quedáis. Bueno, 200 metros. Vamos a ver, ¿eh? Porque esto de las bombas lo mejor es ir atacando... A ver, lo mejor es como sea, si es posible. Que no digo que sea fácil, porque no lo es. Si es posible, desactivar las bombas. Cuanto antes. Si lo tienes a huevo, ir a por eso. Pero si no, lo mejor es atacar a distancia. Si hay que atacar, a distancia. Porque aquí el problema es que te vean. Si te ven ya... Si ven un cadáver, da igual, pero si te ven, van a empezar a activar las bombas y ya es cuenta atrás. No, no da tiempo. Uf, vale, hay tres. Vamos a, antes de nada... Vale, aquí hay un cerdo. Otro, otro. Y sinceramente, lo mejor es... Joder, qué difícil, tío. Odio cuando... Como que... Uy, ahora ya no. No, no, no. Era una posibilidad antes, pero... Mira, el cerdo este ha bajado. Tu madre, tío. Es que siempre me ocurre igual. Tío, odio cuando... No hay manera. No hay manera, es que...
que el juego se junte para joderme. Es que eso de darle en la cabeza es una manía, ya. Porque le puedo dar en el cuerpo y los mato automáticamente. ¿Qué? ¿Habrá alguno más? ¿Hola? Mira, el tonto ese, el grandote. Míralo, ahí está, ¿eh? Qué cerdo, tío. Voy a tomarme algo, creo. Voy a intentar desactivarlas. Son 4 bombas, ¿eh? Uf. Yo sospecho que no hay más, pero es simplemente sospechar. Voy a saltar ahí. Este está bugueado, ¿eh? Qué pringado. A ver, voy a bajar. Porque ahí hay alguna. Uf, puede que aquí haya alguno más también, ¿eh? Es que esto es una zona bastante grande, tío. Joder. Vale, aquí tenemos otra. El problema ahora... Vale, voy a intentar... Eso es. Triple cadena, nenes. Falta el gordete, el grandote. Pero bueno, me da pena. Lo voy a dejar ahí, ¿eh? Bueno, si veo que me lo complicas, tío. Ahí te quedas, tío. Si veo que me lo complicas, ahí te quedas. Escapa de la zona. Bueno, eso ya... Joder, ahora tengo que dar toda la vuelta. Bueno, escapemos. Última misión de estas. Y ha sido muy fácil. No sé si es que soy un profesional o es que he tenido suerte. Me decanto por la primera opción. Hombre, a ver, no me jodáis. Algo bien he tenido que hacer yo en algún momento para hacerlo así ahora. A ver. Lo que pasa es que ahora me falta algo, tío. Sé que hay otra misión secundaria por ahí. Llevo nada, poco grabando. O sea, a ver, progreso. Rescate de rehenes. Me falta esta. Y también me falta... Que a lo mejor esto ocurre cuando vayamos a por la fortaleza de Pagan Min, ¿no? No lo descarto, no lo descarto. Vamos a venir aquí. Claro, a lo mejor al conseguir esto sale lo que me falta. Bueno, vamos a venir aquí. A ver, ¿dónde me pilla más cerca? Uf, no lo sé, pero vamos rápidamente. Venga, a tope, a tope. ¿Por dónde? Desde aquí, ¿no? Va a ser mejor desde aquí. Creo que sí, no lo sé. Voy a comprar munición, sobre todo. Eso es lo primero. Y ya está. Vale, vamos a hacer esta misión. Que no sé en qué va a consistir, pero tengo miedo, ¿eh? Supongo que el juego me avisará cuando ya... Tenemos que bajar. Ya está, tío. Pues te buscas la vida. Supongo que el juego me avisará cuando ya, como en Far Cry 3, cuando no haya vuelta atrás. Cuando ya lo que vaya a hacer ya es para decantar el final y para ir hasta el final. Y claro, hoy... Mira, acá hay un leopardo de mierda. Qué pesadilla estar escuchando un leopardo. No, no, que se busquen la vida, tío. Me cansan ya, eso está. Venga, fuera, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues me quedan en principio 3 misiones, ¿eh? Hemos dejado escapar a Mita. Ya veremos qué diferencia hay si la mato, si hay algún mensaje distinto. Pero aunque no lo haya, el hecho de matarla es lo que quiero mostrar también, porque... No sé. Me hace ilusión que veáis las muertes de todos. Seguramente todos van a morir. Si estaba la opción de Amita, estará la opción de Sabal.
Es cuestión de lógica. Y obviamente, quien tiene que morir es Pagan Min. Todo el mundo sabe eso. Pero claro, hay que ver métodos. Eso es lo que digo, que es distinto. Que pueden haber formas de hacer las cosas. Y yo muestro una en la guía, pero luego quiero mostrar las otras en el vídeo extra que haré. Bueno, va, ya hemos llegado. Hola. Un momento. Munición. Mira tú que viene. Por fin no más discusiones. No más vueltas en círculo. Hola. Hey, Jay, te hemos estado esperando. Todo el mundo se reúne para el último esfuerzo. Hostia, sí. Vamos a por la fortaleza de Pagan. No será fácil. He oído lo de Amita. Sean cuales sean tus sentimientos, debes saber que Sabal solo quiere lo mejor para Kirat. Debemos ponernos en marcha. Pero no... en el juego. Me alegra que nos ayudes con este ataque. Eres un gran guerrero. Sí, puede que lo sea. Bueno, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Es un honor poder combatir a tu lado. O sea, tengo que entrar para salir, ¿no? Me estás diciendo eso. Vaya chorrada. Bueno, hay que ir a la fortaleza, ¿eh? Mira, justamente de lo que hemos estado hablando. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y yo cómo voy? Tengo que ir corriendo. Había un coche aquí. Un momento. Un poco lamentable, la verdad. Un poco lamentable. Bueno, vamos a ver. Porque a lo mejor la fortaleza la podemos conquistar, pero no significa nada. Pero sí, me gustaría tener esa opción hoy, la verdad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo miedo, ¿eh? Tengo respeto. No miedo. Porque esa fortaleza tiene mala pinta, la verdad. Y aún hay ubicaciones desconocidas que tenemos que encontrar. Cuidado, ¿eh? Estoy llegando ya. Ataca. Sí, bueno, pero ¿vais a lo loco? No. Si yo hubiera atacado por mi cuenta... Si yo hubiera atacado por mi cuenta, ¿qué habría pasado aquí? O sea, esta misión me la salto. ¿O qué ocurriría, tío? Esa música tiene copyright. Esa música yo sé que va a tener copyright. O sea, voy a ver si puedo quitarla. Lo digo en serio, ¿eh? Desactivado. Quitada está, porque esto sé que va a tener copyright. O sea, no hace falta ni pensar. Vale, sube, anda, sube. Bueno, están con la ametralladora esa, con el lanzacohetes. Con el mortero, coño. No me salí. Vamos a ver. Joder. ¡Ey, Jay! ¡Revienta la puerta principal con explosivos! Joder, mongolo, salta. ¡Ali! ¡Haz algo con esos puestos de ametralladoras! Voy a destriparte de forma muy dolorosa. Vale, voy a intentar. Esto es necesario. Vale, aquí están los pringados estos. Cerdo. Vale, ya estoy viendo que hay para leer, pero bueno. Vale, cuidado. Vale, cuidado con este también, rápidamente. Muy bien, pringado. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, se ha muerto ya. ¡Acabad con los... Da igual, que no le den la cabeza. Yo mientras los mate. Tengo que hacer algo, ha dicho. ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! A lo mejor tengo que hacerlo desde dentro. Han hecho una auténtica masacre. Tengo que ponerlo, ¿no? Yo igualmente, aunque no sé.
A ver, 9. ¿Cuántas pongo? 2. No sé realmente si era esto lo que tengo que hacer. Espera, duda. Vale, este pringo. ¡Coño! Cuidado que tengo ahí para activar eso, ¿eh? O sea, estáis... Creo que me he equivocado. Ya no puedo recoger aquello. Me cago en el culo, hostia. Qué tonto soy, tío. ¿Ahora qué? Ahora tengo que, joder, explotar aquello primero y luego esto. Ya no hay manera, ¿no? De recogerlas. No hay manera, ¿no? Mientras no le dé clic izquierdo. Ah, sí. Hostia, que me ha acojonado, ¿eh? No, en serio, es para acojonarse, la verdad. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vale, solo queda uno, ¿no? Bueno, había otro, yo juraría que había... ¿Qué haces, tío? Que lo dejes ahí en la... ¡Que no lo tires! ¡Que lo pongas! ¡Mongolo! Bueno, sí, apartad, apartad. ¡Apartaos! A ver, vamos a cambiar de arma. Ah, no, que tengo que ponerme... Joder, soy tonto ya. ¡Quédate donde estás! ¡La puerta está rota! ¡Entrad! ¡Ya estamos! ¡Vamos, vamos! Vale, lo mejor es... Rápido, rápido, rápido. Muere, cerdo. Muere, muere, trozo de mierda. Odio. Aquí hay que gastar munición ya a muerte. Sí, lo somos y lo seremos. Cuidado, cuidado. Estáis en medio, no sé si os dais cuenta. A ver, rápidamente, cuidado. ¿Aquí no había uno? Sí, hay un cerdo que no se mueve, está acojonado. Ay, me equivoco, tío. Hostia, hostia. No, tío, que me mata el gilipollas de turno, tío. Que en mi juego aparecen al lado de repente, tío. Vamos a reventar, me da igual, o sea. Acabo antes así. A ver el cerdo aquel si aparece. Ahí, ahí, utilízalo tú, utilízalo tú. Me gusta, me gusta. Aparecen un montón, ya lo estamos viendo. Captura la armería, no sé qué. Y lo voy a hacer, lo voy a hacer. Mira el tonto ese. Menudo pringao. No tenéis nada que hacer, ¿no? ¿No os estáis dando cuenta del ridículo? Joder, este tío es el invisible, nene. Estaremos allí en medio minuto. Tío, pero esto no acaba nunca, ¿o qué? Capturando. Vale, cuidado, Vale, ya está, ¿no? Hostia, esto parece ya un típico juego online, no me jodáis. ¡Hemos tomado el cuartel general! Cuidado. ¿Quién es el que está...? Como loco. A ver, ¿quién es el...? Ah, el helicóptero. ¡Huye, huye! ¡Hostia! Creía que me iba a matar. Bueno, hemos pillado el cuartel general. Tenemos que ir a los otros sitios.
Joder, esto es una masacre, pero esto está genial, ¿no? Aguantad, que vamos. A ver qué ha provocado eso. Te oigo. Seguid buscando, joder. No salgas de la zona hasta que se ha capturado. Estaremos allí en medio minuto. ¿Dónde rayos? ¿Qué habrá hecho eso? El inmortal, venga. El inmortal. Sierra circular, tío. Sierra circular. O sea, yo no entiendo nada esto. De repente. Cuidado, eh. En cualquier momento el juego se vuelve loco. A ver, ¿quiénes son los cerdos? Hemos robado la sala de comunicaciones. Ya no podrán pedir refuerzos. Joder, pero estos aguantan de repente un montón, ¿o cómo va? Solo falta esto, ¿no? La armería falta, sí. Ya lo hemos pillado esto. Vamos a ir para allí. Vamos hacia vosotros. Sí, aguanta mucho. Aguanta demasiado. Odio esto. Están acorralando, tío. Aguantad, que vamos. Sí, ven ya, tío, ven ya. Porque... destino. O sea, la sierra circular no es esta, ¿no? Me he equivocado de arma yo también. Porque ya entendemos qué estaba pasando. Joder. Vete a la mierda, tío. Esto está siendo demasiado de repente, ¿eh? ¿No? Me van a matar, ¿eh? Porque es que de repente aparecen de todas partes, sí. Madre mía, tío. ¿Cómo odio esta mierda de juego, tío? Cuando inventa. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Que no lo entiendo, tío, no lo entiendo. A ver, ¿quién es el tonto que está aquí dentro inmortal? ¡Cerdo! ¿Quién coño quiere ahora joderme? ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Muévase, señor! A ver, ¿qué está pasando? ¿Quién es el cerdo ese que está buscando? ¿Está buscando balas? Pues yo se las voy a dar todas. Cerdo. Están intentando volver a tomar la fortaleza. ¡Combatid! ¿Qué tengo que hacer? Dispara, dispara. Repele el ataque final. Pues... a ver, en el 2 tengo esto y en el 1 tengo este. Por algo me dice que me ponga aquí, ¿no? Sí. Qué mierda de juego, tío. O sea, me ponen una de esto donde no puedo. No puedo, tío. Es que no me deja. Seguid disparando. Cuidado, que lanza algo el cerdo este. Tengo una idea. Neutralizando. Corre, necesito rápidamente. Helicóptero, 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 helicóptero. Joder, me equivoco de arma, estoy nervioso. No voy a utilizar eso porque no. Estamos viendo que no sirve para nada. Arriba. Voy a destriparte de forma muy dolorosa. A ver, este cerdo. Me van a matar, eh. Necesito. Joder, no se muere el trozo de mierda inmortal de turno. ¿Quién es el cerdo que está jodiendo? Me voy a hacer el coche, explote. Se muera.
la estatua de Pegan. ¡Derribadla! Sí, sí, sí. Un momentito, que lo voy a hacer ya. A ver. 9, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Deseadme suerte, señores. Disfrutemos del espectáculo. ¡Qué tremendo, tío! ¡Cómo mola esto! ¡Oh! ¡Libre! ¡Senda dorada para siempre! ¿Otra vez, AJ? ¿Qué tienes contra mí? Todos esos carteles, el pobre Eric, mi doble, y ahora esto. ¿Pretendes enviarme un mensaje? ¿Debo tomármelo como algo personal? Esa puta estatua era de oro macizo. Literalmente, no estoy siendo metafórico. ¿Sabes cuántos artefactos tuve que fundir para hacerla? ¿Sabes cuánto tiempo estuvo posando Eric para ella? Bueno, a lo hecho, pecho. La cena está ya casi lista. Es una locura, ¿no? La puerta está abierta. Voy al palacio. La Guardia Real está contraatacando. No podemos apoyarte. Voy a entrar. Que Kira te acompañe. ¿Tengo que entrar hoy? O sea, es obligación ya. Mi vida. Voy a mirar un momento. Progreso. Misiones de campaña. Pues parece que lo tengo que hacer hoy, ¿eh? Bueno. Me gustaría dejarlo ya para el siguiente vídeo. No sé realmente... O sea, no quiero hacer esto. Voy a... Es que claro, tío. Objetivo actual. Tengo miedo, tío, realmente. ¿Dónde tengo que ir? Claro, ubicación desconocida. Mira, esta es la fortaleza. Voy a tener que ir, ¿eh? Voy a ir, pero... Bueno... No sé lo que va a ocurrir, pero vamos a hacerlo. Sí, porque, a ver, llevo 47 minutos. Tío, no se ve el mapa aquí. Necesito plantas verdes. Tendría que haber comprado algo. Estoy yendo a lo loco ya, ¿eh? Bueno, vamos a lo que vamos, es lo que hay. Ya a estas alturas. O sea, si se tiene que ir a lo loco, se va a lo loco. Bueno, creo que sí que me estoy acercando por aquí. Que no vea el mapa. Creo que puedo subir. Y esto va a ser una locura, ¿eh? No sé qué ocurrirá en este episodio al final, pero... Es que... Claro, o sea, tengo miedo de... O sea, conseguir el 100%, ese es mi objetivo, ya lo sabéis. Bueno, vamos a continuar. Sal. Aquí he visto que hay... No, no he visto yo un... Esto, diario de Mohan Gale. Espera, ¿dónde está? Está arriba, tío. Quiero subir. Quiero subir. Y voy a subir. Va a ser el último diario. O sea que al menos el último diario lo vamos a conseguir, pero el 100% lo conseguiremos. Aunque termine el juego, supongo que el propio juego me dará la opción de continuar revisando todo el mapa. No queda mucho ya. O sea que lo haré. Y además es que estoy viendo que la fortaleza de Pegan Min... O sea, está aquí aún. O sea, no... Ubicación desconocida. Realmente no hemos ido aquí. Entonces, claro, aún quedan cosas. Aunque acabe con él, no he terminado el juego. Bueno, un momento. Claro, pero no puedo entrar arriba ahora desde aquí. No me deja revisar alrededor, ¿no? No sé. Bueno, señores, disfrutemos del espectáculo. Enfréntate a Pegan. Vale, volvemos al inicio del juego, ¿eh? Increíble, sí, señor. Qué locura, tío. Bueno, veamos qué ocurre. ¡Adelante! Perdona por la austeridad. Envié al servicio a casa. Probablemente les habrás disparado al entrar. Bueno, antes de empezar... ¿Con quién hablo? ¿Con el hijo que volvió para esparcir las cenizas de su madre o con el lunático que ha llegado a la cima de mi montaña asesinando gente? Si hablase con el primero, le diría que se sentase, que fuera civilizado y que cenásemos juntos. Pero
Eso ya lo intentamos antes, ¿verdad? La primera vez te sentaste justo aquí. Paul estaba aplicando electricidad a los pezones del borde de tu amiguito. Yo estaba como ahora. ¿Y qué dije exactamente? Ah, sí. Ah, quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas. Vuelvo enseguida. Bien. Si me hubieras hecho caso y me hubieras esperado, habríamos vuelto directamente aquí juntos para ir a esparcir las cenizas. Entonces debes de ser el segundo tipo, el que no me hizo caso y decidió unirse a los otros monos y empezar a lanzar su mierda por ahí. Pero mira, empecemos de nuevo. Tienes dos opciones. Una, podrías dispararme. ¡Qué aburrida! Otra, podrías sentarte, disfrutar de la comida y luego iríamos a esparcir las cenizas de tu madre juntos. Lo fácil sería disparar, pero ya sabéis que siempre quiero mostrar lo máximo posible, ya cuanto antes posible, así que no voy a disparar. Vamos a dejar que hable. ¿A quién mataste? ¿Eh? ¿A Amita? ¿A Sabal? En realidad no importa. Ya lo sé. Quiero oírtelo decir. Que te jodan. Bueno, cielos, muchacho, ni siquiera has parpadeado. Bueno, te das cuenta de que estás regalando tu país, ¿verdad? Es tuyo, siempre lo ha sido. Kirat te pertenece. Te saqué del autobús para entregártelo. Supongo que podrías recuperarlo. Estás a medio camino. Eran dos y ya solo queda uno. No es que quiera darte ideas. Pero ahora sabemos que eres capaz de hacer lo necesario. Bueno, supongo que ya no hay prórrogas. Vamos. Y no te olvides de tu madre. ¿Te das cuenta de que esa urna es lo único que queda del viejo AJ? Del AJ de antes de Kirat. Cuando las esparzas, los lazos con esa antigua vida se irán. ¿Y luego qué pasará? Supongo que podrías hacer lo que hice yo cuando Mohan mató a Laxmana. Eso no lo sabías, ¿no? Sí, tu padre mató a tu hermanastra y en consecuencia tu madre lo mató. Yo solo continué lo que empezó. He matado a tanta gente por ellas. Pero entonces me di cuenta de que estaba usando la muerte de Laxmana como excusa para hacer mi voluntad. Igual que tú usas esas cenizas como excusa para obrar a tu antojo. Y está de puta madre. Bien. Al fin lo has hecho. Ya sabes, la única vez que estuve en este lugar, entré cuerdo y salí así. Pero tú saldrás convertido en rey. Adelante. Haz lo que has venido a hacer. Bueno, si mal no recuerdo, creo que nos dijeron que fue Willis Huntley. Creo que nuestro padre mató a nuestra madre, pero ahora dice que como nuestro padre mató a nuestra hermanastra,
que nuestra madre reaccionó matándolo a él. O sea, que al final es ella quien lo mató a él, ¿no? De algún modo. Recoger. Ah, vale, el último diario de... Hostia, este debe ser muy importante, ¿eh? Cuidadito con esto. Vale, no lo vamos a leer, ya sabéis, pero lo voy a dejar ahí, por si alguien lo quiere leer. Y puede ser interesante leerlo todo en orden, ya os lo mostraré también. De momento vamos a esparcirlo. Esa es la madre. ¿No? Imagino que sí. Porque si no, no tiene sentido una foto. Vale, Toda decisión tiene consecuencias, AJ. Te he entregado Kirat, pero me voy a quedar en el helicóptero. Vale, muy bien. Supongo que puedo matarlo ahora. Mierda. Tío. Venga, va. Bueno, aquí lo podría haber dejado ir. No sé si habría ocurrido algo por haberlo hecho, pero lo hemos podido matar. Quería hacerlo. Tenía ganas. Se lo merecía. Bueno, ya hemos terminado, pero obviamente falta la fortaleza de Pagan Min. No me voy a despedir como que ya hemos terminado, porque aún quedan cosas que hacer. Y completar el mapa para el 100%, por supuesto. Las cosas distintas, como por ejemplo haberlo matado en la mesa, ya mostraré en algún momento eso que ocurre y qué diferencia habría habido. Y también os mostraré, ahora si lo dejo ir, qué ocurriría también. También si dejo a Mita viva o en otro momento a Shabal, también qué ocurriría. Así que no me enrollo más, o sea, muertos, no vivos. Disfrutad de vuestros días, pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. Hasta la próxima. Pagan ha muerto. Muy bien, hermano. Por fin ha terminado. Cuesta creerlo. ¿Encontraste la Axmana? Sí, Shabal. Mi madre al fin descansa en paz. Gracias. Kirat es libre, hermano. Mohan también descansa. Gracias a ti. Vuelve a casa. Me vendría bien un hombre de confianza para devolver Kirat a sus raíces.